La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació rep un total de 72 propostes per al nom de la nova radiotelevisió valenciana. 31 empreses s'han presentat per a crear la identitat visual de la nova marca. Ciudadanos defensa la formació de valencià en els cossos de policia, però rebutja que s'obligui als agents a parlar únicament en valencià. El Congrés dona llum verda a la tramitació d'una iniciativa per impulsar una llei integral contra la corrupció que incloga, entre altres mesures, la protecció dels denunciants. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat en el Senat que és prioritari aprovar el Reial Decret Llei que regularà el nou model de l'estiba per als ports espanyols. Senyores, senyors, molt bona nit. Gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. Encetem el temps d'informació local amb la decisió d'una jutge, ho van comentar ahir, que afavoreix els interessos de tres centres comercials que demanaven obrir diumenges i festius en contra del manament de l'Ajuntament d'Alacant, que circumscriu esta mesura només a la zona de gran afluència turística. Doncs bé, l'alcalde de la ciutat ha sigut molt dur valorant esta decisió i ha anat més enllà en les seues opinions. El debat sobre l'obertura o no dels comerços i centres comercials a Alacant continua donant que parlar. La jutgessa ha dictat esta setmana que Plazamar, Gran Via i Porta d'Alacant podran obrir diumenges i festius, atorgant la qualitat de zona turística a estos centres comercials i reconeixent que a Alacant ve molta gent els diumenges i festius a comprar en tendes i en grans superfícies. En el carrer hi ha opinions per a tot. Si es tracta de reconèixer el descans dels treballadors, hi ha consens. Hombre, yo creo que todos deberían tener derecho a un día de descanso, ¿no? Lo digo por los trabajadores, más que nada, no por otra cosa. Pues yo creo que hay que tener libertad, pero verdaderamente el domingo yo creo que la gente tiene que descansar. Pues hombre, para los trabajadores imagino que no será muy bueno, ¿no? Horrible. Y porque la gente que trabaja en los comercios querrá estar en su casa, ¿no? Tenemos muchos días para comprar y no me parece justo para las personas que trabajan allí. Pero si es garantís el descans dels treballadors, ¿li sembla a vostè bé que estiguen oberts els centres comercials? Si tienen un día de descanso y tienen otros trabajadores, sí, ¿por qué no? Para la gente que sí que le urge comprar a lo mejor un domingo o cualquier cosa, sí que le puede venir bien. Porque eso es una opción que cada uno tiene. El centro comercial me parece muy bien que abran, pero también tienen que abrir los pequeños, no solamente el centro comercial. Permiso para todos. Bueno, yo pienso que el domingo se ha hecho para descansar, entonces, que mínimo que cierren una vez a la semana. Bueno, si contratas a las personas y mantienen las condiciones de los que están trabajando, bueno, quizás los deberían de sondear a ellos, ¿no? A ver qué les parece. L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echavarri, ha declarat que els alacantins sabran diferenciar a l'hora de comprar entre aquells centres comercials que concilien i els que no, entre els que senten a la banqueta judicial a l'Ajuntament i els que no ho fan. I s'ha mostrat segur que els alacantins tindran esta qüestió en compte. La pugna per obrir o no els comerços els diumenges saca de les seues casilles a l'alcalde de la ciutat d'Alacant, Gabriel Echavarri. En unes declaracions davant els mitjans de comunicació, Echavarri ha deixat caure que els alacantins sabran a on han d'anar a comprar. El jutge ha donat la raó als centres comercials de la ciutat. ¿Vostè aniria a comprar els diumenges si tinguera ocasió? Sí, yo creo que sí, claro. Pues no sé, momentos determinados, ¿no? Que me urge a lo mejor comprar algo o cualquier cosa, sí, yo creo que sí. ¿Usted iría a comprar los domingos si tuviera ocasión? Yo algún domingo he ido, pues a comprar ofertas, que estaba el fin de semana, pero poco, ¿eh? Poco. No, si tengo alguna necesidad, pues iría más, pero no, alguna vez he ido, sí. ¿Domingo? Sí, yo sí, por ejemplo, sí. Los domingos sí que iría a comprar ropa, quizás, no sé, a... Si voy a un centro comercial suele ser para comprar ropa, así que... No, los domingos yo tengo tiempo, por lo tanto los domingos no los dedico al centro comercial. Lo hago otros días, se lo dejo para la gente que trabaja. Yo no, no. Y yo pienso que la gente no va a comprar domingo, va a pasearse. Yo intento no ir nunca a esos centros comerciales, lo siento. La nova zona turística ha de passar pel Consell de Comerç de l'Ajuntament d'Alacant abans de ser validada per la Generalitat Valenciana. Molts turistes aniran als centres comercials i molts alacantins també, però hi ha uns altres que encara es reserven els diumenges per a altres activitats diferents a anar de compres. No, yo los domingos soy más de estar en casa, ¿no? De descansar, es el día de descanso.
pero sí, sí, claro, porque también porque no hay nada abierto precisamente, yo creo que nos quedamos más en casa y eso. Pues me voy de paseo, me voy a dar una vuelta, llevo una autocaravana, salgo con la autocaravana a ver pueblos, los domingos lo dejo para la gente que trabaja. Pues en casa descansando un poco, que ya toda la semana ya va bien. Disfrutar de mi familia, de mi tiempo y de, no sé, de otras cosas, pero no. De las tiendas y de los centres comercials, no. La xutxessa indica que existeixen suficients elements objectius com perquè tots els grans comerços d'Alacant tinguen eixe dret i que l'Ajuntament ha de tramitar-ho sense condicions. Els centres comercials afectats han demanat una indemnització pel lucre cessant dels dies que no han pogut obrir pel veto de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alacant. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha rebut un total de 72 propostes per al nom de la nova radiotelevisió valenciana, mentre que 31 empreses s'han presentat per a crear la identitat visual de la nova marca. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va publicar el passat 30 de gener el concurs per a seleccionar el nom de la nova radiotelevisió valenciana i el disseny de la identitat visual de la plataforma de la corporació, que està dotat amb un total de 50.000 euros. El termini de la presentació de projectes va terminar ahir. A partir del 2 de març, o abans, si ja s'han rebut totes les propostes notificades, el jurat compta amb 15 dies naturals per a seleccionar una proposta de nom i tres finalistes que desenrotllen la identitat visual d'esta marca, de forma que abans de Sant José se sabrà el nom de la nova radiotelevisió. Per el que respecta al nom, es tracta de seleccionar una marca paraigües per a la cadena de televisió generalista, les dues cadenes de ràdio, la plataforma web, els perfils de les xarxes socials, les aplicacions per a dispositius mòbils i altres canals com la televisió híbrida, Smart TV i els de futura creació. Les empreses tèxtils de la Comunitat Valenciana veuen la llum al final del túnel en Rússia. Quatre empreses de l'Alcoià i el Comtat i una empresa de Villena participen en la fira Eime Textil, que se celebra en Moscú, en Rússia, formant part de la delegació de 13 firmes espanyoles que busquen introduir-se en un mercat que ofereix grans possibilitats de negoci. Las empresas textiles españolas presentes esta semana en las ferias Collection Premier Moscú y la especializada de moda infantil Child and Junior Fashion comienzan a ver el futuro con más optimismo en Rusia después de varios años de crisis. En esta edición de Collection Premier Moscú, que se celebra cada febrero y septiembre, participan 9 empresas españolas dentro del pabellón oficial del ISEX, además de otros grupos que participan con stand propio. En esta feria de referencia en el sector de la confección textil en Rusia y Europa del Este, se está evidenciando la mejora de la economía rusa, que contribuye positivamente en el negocio textil, como explica Miguel Rodríguez, analista comercial del Instituto de Comercio Exterior de la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú. La estabilidad de la divisa es completamente diferente a lo que había hace un año o hace dos años, en los que la incertidumbre predominaba, y digamos que ahora mismo se estaría viendo la luz al final del túnel. Hay menos incertidumbre, más confianza y un entorno económico más favorable gracias a una moneda más estable. Firmas como Brunella, Anana Mora o Promes, entre otras, han visto incrementarse los pedidos de los representantes locales, una tendencia que también se ha evidenciado en la moda infantil, como explica Stefan Bronsteiner, director comercial para Rusia y Kazajistán de Mayoral, que participa junto a otras marcas en Child and Junior Fashion. Es cierto que también nosotros nos adaptamos un poco a la situación y bajamos nuestros márgenes, reducimos los precios aquí y bueno, eso también ayuda a que ahora mismo el comprador ruso pues aumente sus pedidos. Según los últimos datos de la Embajada de España, actualmente el sector textil constituye la primera partida de exportación española a Rusia, copado por grandes marcas o franquicias que no se han visto afectadas por las sanciones a otros sectores como el alimentario. La Universitat Politècnica de València i AINI han renovat la seva col·laboració amb el propòsit de seguir promovent el coneixement científic-tecnològic i fomentar la competitivitat de la indústria agroalimentària. Esta cooperació remunta a l'any 1988, quan signaren un acord per desenvolupar conjuntament activitats orientades a la investigació científica i tècnica en el sector agroalimentari.
La Universitat Politécnica de València y AINIA han renovado su colaboración con el propósito de seguir promoviendo el conocimiento científico y tecnológico y fomentar la competitividad de la industria agroalimentaria. Es el establecimiento de relaciones institucionales y además establecimiento de relaciones con industrias. Es decir, que los trabajos que hagan los alumnos sabemos que son temáticas que tienen interés industrial y por tanto establecen una línea de comunicación entre las empresas y nuestros egresados, y así también como con los profesores. La cooperación entre ambas instituciones se remonta al año 1988. Fue entonces cuando firmaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente actividades orientadas a la investigación científica y técnica en el sector agroalimentario. En 2010, esta colaboración se formalizó con la creación de la Cátedra de Empresa AINIA UPV. Nosotros siempre hemos tenido una proximidad con la UPV, entre otras razones, porque nuestro origen es la UPV. Y hace muchos años que hicimos el primer acuerdo. Lo que ocurre es que las circunstancias no propiciaron el generar mucha actividad, especialmente debido a necesidades crematísticas, atravesando una crisis importante. Para esta nueva etapa, desde la cátedra, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, se llevarán a cabo diversas acciones. Entre ellas, destaca la intención de orientar a alumnos y profesores hacia la investigación aplicada a la empresa, generando y aprovechando el conocimiento forjado. Para la universidad es darle un norte a muchos jóvenes que están egresando y que van a hacer el máster, y darles una visión empresarial, una visión tecnológica, pero desde el punto de vista aplicado a la industria. Y para nosotros, en la medida en que podemos captar jóvenes con cualificación, orientados también en nuestra propia necesidad estratégica. AINIA es un centro tecnológico constituido en el año 1987 como asociación privada sin fines lucrativos, formada por entidades del sector agroalimentario y afines. Ahora, con más de un cuarto de siglo de experiencia, cerca de 700 empresas asociadas y 1.300 clientes, desde AINIA se trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario, así como por la mejora de la competitividad de las empresas a través de la innovación. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que es trasllade a Alacant una de les seues tres sales amb l'objectiu de descentralitzar el poder judicial i reforçar la bicapitalitat de la comunitat des d'una perspectiva institucional. El Ayuntamiento de Alicante ha acogido un encuentro entre el presidente Ximo Puig y el alcalde de la ciudad, Gabriel Echavarri. Tras esta reunión de trabajo, el jefe del Consell ha anunciado que la Generalitat pedirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que traslade a Alicante una de sus tres salas. Desde la Consell de Justicia y desde el Ayuntamiento vamos a trasladar a la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, nuestra voluntad de que se descentralice este poder judicial, que en otros ámbitos, en otras comunidades, también se ha hecho y que yo creo que es extraordinariamente importante. Entre las otras medidas que ha acordado poner en marcha destaca la creación de una sala de respaldo al 112 y un centro de formación permanente del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias en Alicante. El 112 es un instrumento absolutamente imprescindible en estos momentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para garantizar la respuesta individual y colectiva respecto a cualquier circunstancia, tanto de carácter médico como de carácter consecuencias meteorológicas, etcétera, ¿no? Por tanto, el 112 demuestra permanentemente su validez. Lo que se trata ahora también es de buscar ese enganche territorial para mejorar la actuación sobre los ciudadanos de la ciudad de Alicante. Estos acuerdos van en la dirección de reforzar la bicapitalidad de la comunidad desde una perspectiva institucional y ponen en evidencia el compromiso del Gobierno valenciano con el consistorio alicantino y con todos sus habitantes.
La ciutat fictícia de Miquel Navarro arriba al Maca d'Alacant. L'artista Miquel Navarro crea ciutats des dels anys 70, ciutats fictícies d'aspecte futurista. La instal·lació de 2.500 peces s'exposa per primera volta completa en el Maca alacantí després de la seva inauguració en 2002 en Nova York. La col·lecció de Caja Mediterráneo i, per extensió, el Maca està d'enhorabona. L'eufòria de l'obertura la passada setmana de la major exposició amb més fons a València es prolonga esta setmana amb la novena temporal Todo paisaje es ficción 2, dedicada en exclusiva a una obra de Miquel Navarro. La primera ciutat de Miquel Navarro va ser exposada en 1974 en el Col·legi d'Arquitectes de València. Des de llavors, l'escultor es va especialitzar en aquestes instal·lacions, paisatges escultòrics compostos per muntatges de xicotets elements variables en sèrie, construint així paisatges urbans. Es que no és una ciutat per habitar, és un poema lírico, és una pieza un tanto metafísica, perquè no existen los personajes, el personaje puede ser el espectador, ¿no? O puede ser también los elementos que componen este tipo de ciudad, se le puede llamar, ¿no? El título es Espacio de Batalla y, digamos, tiene varias zonas, para explicar así de una manera sencilla. Tiene una zona que es como industrial, que es la última. Tiene una zona en el centro que es como el downtown. Y luego tiene una zona tanto ordenada como desordenada, por aquello de que el caos, el orden, también es el caos. La instal·lació de 15 metres de llarg, 7 d'ample i 2 d'altura està composta per diverses sèries de figures geomètriques de xicotets dimensions organitzades en forma de blocs de cases. Aproximadament 2.500 peces formen una creació poètica entre arqueologia i modernitat que representa una metàfora de civilització destruïda i que es podrà disfrutar a partir d'ara fins a abril en el Museu d'Art Contemporani d'Alacant. Alumnes i exalumnes del Col·legi Jesuïtas d'Alacant protagonitzen l'obra Hijos de un Dios Salvaje, una comèdia on els protagonistes són dos matrimonis que discuteixen per l'educació dels seus fills, traient a la llum situacions compromeses i divertides. Es tracta més d'una funció benèfica. Cuatro exalumnos del Colegio Jesuitas de Alicante protagonizan la obra Hijo de un Dios Salvaje. Es la primera obra que sacamos alumnos solo, antiguos alumnos, ya universitarios, habiendo salido del colegio y tal. Y es un poco rompedora porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer teatro clásico y esta es una obra contemporánea, además es una comedia y es teatro que no estábamos acostumbrados a hacer y la verdad es que la obra es graciosa y tiene, lo que te he dicho un poco antes, diferentes niveles de lectura, de crítica social, de filosóficos y tal, y nos decidimos a hacerla. Esta obra, que es totalmente benéfica, se representa el 23 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Aula de Cultura de Caja Mediterráneo, una comedia benéfica que promete hacer reír y mucho a los asistentes. Bueno, pues la obra trata simplemente, son una pareja de padres, dos matrimonios, que sus hijos se han peleado en el parque, una riña de críos, ¿no? Uno le ha pegado a otro con un palo y pues quedan para hablar sobre el tema, hacer la demanda, todo el tema ese. Y empieza un poco pues todo social, jajaja, jijiji, somos padres, ay, estas cosas de críos, pero empiezas a ir poco a poco en plan de no, es que tu hijo no puede ir haciendo ese tipo de cosas. Oye, pero mi hijo si ha hecho eso es por no sé qué. Y al final
las cosas se tuercen y acaban los dos matrimonios peleados, y primero unos con otros, luego entre ellos, una locura. El govern municipal d'Elx aconsegueix des del Ministeri el compromís d'executar el clavegueram de la Penya. L'alcalde i els regidors d'Aigües i de Relacions Institucionals s'han reunit amb la directora general d'Aigües per a demanar-li que incloga en els pressupostos generals de l'Estat 6 milions per a la Penya Les Àguiles mentre s'avança en la concreció del projecte. Els responsables del tripartit han aprofitat el seu viatge a Madrid per a reunir-se amb la directora general de l'Aigua, dependent del Ministeri de Medi Ambient, i li han reclamat que reprenga el projecte de construcció del col·lector primari per a connectar el clavegueram de Penya Les Àguiles amb la depuradora. L'alcalde ha explicat que requereix d'una inversió de 6 milions d'euros, per la qual cosa li ha demanat a la directora general de l'Aigua que assumisca l'execució i l'incloga en el pressupost general de l'Estat. La resposta donada, segons l'alcalde, és que aquesta actuació és prioritària i que ha d'executar-se en els pròxims anys. Entretant, han acordat que l'empresa mixta Aigües d'Elx, Confederació i Ajuntament avancen en la concreció del projecte a l'espera de rebre la consignació pressupostària. No abandonem la ciutat d'Elx. L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà amplia el seu horari. A partir del mes de març s'abrirà tots els dimecres de vesprada per a que els ciutadans puguen realitzar els tràmits municipals necessaris. A partir del dimecres 1 de març s'amplia l'horari en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà en la plaça de Baix d'Elx. A partir del mes de març, obrirà tots els dimecres a la vesprada, de 4 a 7 de la vesprada, perquè els ciutadans i licitants puguen realitzar tots els tràmits municipals necessaris. Este horari es mantindrà des del mes d'octubre fins a maig i, per tant, no estarà disponible en els mesos d'estiu, juny, juliol, agost i setembre. El regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Elx, Felip Sánchez, ha assenyalat que aquesta iniciativa se sumisca a les quals ja s'han iniciat, com l'ampliació del servei 010 d'informació, el servei de WhatsApp o la cita prèvia en l'oficina de l'OMAC de la plaça de Baix de l'Ajuntament d'Elx. València se prepara per a les Falles 2017. La capital de la Festa del Foc comença a adornar-se per a les Falles. Operaris col·locant les primeres bombetes, tanques en alguns dels principals carrers. El compte enrere per a la gran Festa Valenciana Patrimoni de la Humanitat ja ha començat. El pròxim diumenge, amb la Crida, es donarà el tret d'eixida a les Falles d'enguany, unes festes que seran especials pel recent estrenat reconeixement de la UNESCO com Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I vindran les festes amb moltes sorpreses. La Mascletà del dissabte 25 de febrer serà una de les més originals de la història de les Falles. Artesania sedera i pirotècnia són dos de les claus de la cultura fallera i per primera volta van a treballar unides. L'Ajuntament de València ha acollit la presentació de la Amstel Nit del Espolín, una iniciativa de l'empresa de cervesa que transforma la clàssica mascletà napolitana en una iniciativa plena d'innovacions tecnològiques i d'emoció per a rendir homenatge a l'artesania de la seda de la indumentària valenciana. Fins al 24 de febrer, l'abonament per als espectacles taurins de Falles 2017 tenen un 5% de descompte. L'empresa Simon Casas ha donat a conèixer el cartell dels bous de la Fira de les Falles 2017 amb 11 espectacles destacats en el coso del carrer Xàtiva. La plaça de Bous de València s'omplirà d'ambient taurí amb la Fira de les Falles 2017 del 10 al 19 de març. L'empresa Simon Casas ha donat a conèixer el cartell de bous de la Fira de Falles 2017 amb 11 espectacles destacats en el cos del carrer Xàtiva de la ciutat de València durant les Falles 2017. La Plaza de Toros de València abre temporada con la Feria de Fallas 2017. La empresa Simon Casas ha dado a conocer el cartel de este programa de esta feria, que cuenta con novilladas en picadores, rejones y con las grandes figuras del momento. Además de una gran novedad, con la reaparición de Manuel Escribano, torero sevillano que sufrió una importante cogida en la Feria de Hogueras de Alicante el año pasado. Corregudes de jònec sense picadors, piques i grans estrelles del món taurí com el Juli Manzanares, Enrique Ponce i Cayetano Rivera es donen cita a València amb la Fira de Falles 2017.
Ciudadanos defensa la formació del valencià en els cossos de policia, però rebutja que s'obligui als policies a parlar únicament en valencià. Esta és la postura política que ha fet pública Alexis Marí, fixant la posició de Ciudadanos en la moció subsiguient de Podemos relativa a la formació del valencià en cossos de policia i de seguretat de l'Estat que treballen en la Comunitat Valenciana. Davant la proposta de Podem sobre implantar la formació en llengua valenciana en els cossos de policia i de seguretat de l'Estat que treballen en la Comunitat Valenciana, el portaveu de Ciudadanos en les Corts, Alexis Marí, ha mostrat la disconformitat del seu grup parlamentari per considerar-ho discriminatori i absolutista. Mi grupo parlamentario defiende que se fomente la formación de valenciano en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se aumenten las plazas de los cursos de valenciano en el IBASPE y que haya acuerdos entre la Generalitat y la Delegación de Gobierno para organizar más cursos de valenciano, que todo se ha dicho de paso, ya existen estos cursos y hay muchos guardias civiles y muchos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que se inscriben a estos cursos. Pero todo esto debe hacerse teniendo en cuenta la idiosincrasia y sobre todo el funcionamiento de los distintos cuerpos. Que no se puede condicionar en ningún caso el buen funcionamiento de la seguridad al conocimiento del valenciano o cualquier otra lengua oficial exclusiva de una comunidad autónoma. El síndic de Ciudadanos retrau que la proposta de Podem en les Corts Valencianes és indefinida per no determinar exactament quins agents han d'aprendre valencià. Esta propuesta, además, yo creo que es bastante inconcreta. Ustedes no especifican quién debe de hablarlo. Los agentes que están en la calle, los de policía científica, los de la intervención de armas, los de la intervención de montaña, los que están en las vías administrativas internas, los grupos especiales de operaciones. Todos, son todos los que tienen la obligación de hablar valenciano. Esta es una propuesta, le digo, poco concreta, poco específica, y además la mayoría de lo que usted solicita ya se está haciendo. Ya le digo yo que ya se está haciendo. Como los mecanismos que apuntan ustedes, los mecanismos adecuados, dicen, que solicita para que se puedan denunciar las discriminaciones lingüísticas. Esto ya existe. Esto ya existe. Si una gente no respeta los derechos de los ciudadanos o los discrimina lingüísticamente, sea donde sea, se le sanciona del mismo modo que se le sanciona cuando tratan mal a una persona que está en la calle o que actúan de forma negligente. Marí retrau a Podem que tracte les forces de seguretat en la Comunitat Valenciana com a repressors cap als ciutadans. Las fuerzas y cuerpos de seguridad no se dedican a maltratar o discriminar a los ciudadanos por la lengua. Es que me ha dado esa sensación cuando ustedes hacen esa exposición. Mire, yo vagamente recuerdo los artículos del cuerpo. Hay uno que me gusta especialmente, que es el artículo 3, y decía que las vejaciones, las malas palabras, los malos modos y las acciones bruscas jamás deberán ser utilizados por un individuo que vista uniforme tan honroso como el de este cuerpo. Yo se lo regalaré, le regalaré la cartilla, porque esos artículos aún están vigentes y esa es la conducta general de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. El portaveu de Ciudadanos en les Corts Valencianes defensa que els veïns tenen dret a expressar-se en valencià, però argumenta que no es pot obligar als agents de la Guàrdia Civil que venen d'altres comunitats autònomes al fet que aprenguen l'idioma autòcton valencià. Por supuesto que los ciudadanos tienen el derecho de relacionarse con las instituciones, las administraciones y cualquier ente público en valenciano, que eso ya le digo yo que se hace. Y además está garantizado en el Estatuto, de Autonomía. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado conviven, señora Cabello, conviven de forma natural y cotidiana en un ambiente de respeto y admiración. Es más, consulte las encuestas del CIS, consulte las encuestas del CIS y verán cómo, quiénes son las instituciones mejor valoradas año tras año. Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Ejército, con una vida abnegada. Obligar a que lo hablen los policías y guardias civiles cuando vienen de fuera, y es posible que en unos meses se van de esta comunidad autónoma, no tiene ningún sentido. Alexis Marí reclama que no es distorsione la imatge dels agents de les forces de seguretat perquè alguns d'ells no parlen valencià i demana que se'ls valore per les missions que desenvolupen per a ajudar els veïns de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana ha aconseguit la implicació del Ministeri de Foment per impulsar el desenvolupament del centre intermodal de la Font de Sant Lluís. Així ho ha traslladat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador. La Generalitat ha aconseguit la implicació de Fomento per impulsar el desenvolupament del centre intermodal de Font de Sant Lluís. Així ho ha traslladat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, després de la reunió que ha mantingut amb representants del Ministeri de Foment, així com amb el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, i l'alcalde de València, Joan Ribó.
Hoy hemos marcado un antes y un después en el espacio de entendimiento entre Generalitat Valenciana, Autoridad Portuaria y Ministerio de Fomento y Adif. Concretamente, nuestra voluntad inequívoca de desbloquear la estación intermodal de Font de Sant Lluís. La Generalitat ha tingut una part activa en l'impuls i el desenvolupament del centre intermodal de Font de Sant Lluís i en la reunió que han tingut avui s'ha acordat el treball conjunt de totes les administracions per desbloquejar aquesta infraestructura. Hoy hemos acordado el desbloqueo, el que estamos de acuerdo en la hoja de ruta, que vamos a crear una comisión técnica en la que participaremos técnicamente las entidades que hoy nos hemos sentado a manifestar esta voluntad política y en virtud de los trabajos de esta comisión técnica el objetivo es redactar un convenio previo a la creación de ese instrumento jurídico. Salvador ha destacat el nou temps que s'ha iniciat amb un canvi de model econòmic del model territorial i en les relacions entre les administracions, ja que, segons ha apuntat, la zona de la Font de Sant Lluís té una situació estratègica i el seu desenvolupament és fonamental per a l'economia i per al futur del corredor mediterrani. La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, i la presidenta del València Club de Futbol, Lei Hun, han visitat el centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials Colònia Sant Vicent Ferrer de Burjassot, a València, per a conèixer els participants de l'activitat Escoles Cor Blanquinegre. Es tracta d'una acció de responsabilitat social corporativa de la Fundació València Club de Futbol i l'Associació d'Antics Jugadors, dirigida al professorat de determinats centres escolars i d'atenció a xiquets i adolescents de València i localitats de la província amb un context social complicat. Oltra ha manifestat que valors fonamentals com l'esforç, la motivació, el treball en equip i la superació d'obstacles són els que els professionals del centre i d'este projecte esportiu transmitixen. El centre socioeducatiu Colònia Sant Vicent Ferrer és un centre residencial de 75 places destinat a l'execució de mesures judicials d'internament fermes o cautelars en règim obert i semiobert per a xiquets i xiquetes i adolescents de 14 a 18 anys i en règim tancat de 14 a 16 anys. Joan Baldoví, portaveu de Compromís al Congrés dels Diputats. Volem un calendari real i compromisos concrets d'execució del corredor mediterrani. Ens referim a la intervenció de Baldoví per exigir l'execució d'esta infraestructura. La moció ix aprovada sense cap vot en contra. El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, exigís en la Càmera Baixa els compromisos d'execució del corredor mediterrani i comparar les promeses fetes a la Comunitat Valenciana a les fetes a altres territoris d'Espanya. En el 2016 se registró un nuevo máximo histórico de las exportaciones valencianas, creciendo por encima de la media española por un valor de 28.679 millones. El 70% de estas exportaciones van destinadas a Europa, a pesar de los pesares, a pesar de este gobierno, sin el corredor, con una autopista de peaje que estamos pagando ya hace 40 años, pagada, repagada, recontrapagada. Imagínense qué seríamos capaces de hacer con un corredor hecho y una autopista libre de peaje. Más noticias. De esta misma semana todas, las cuatro, París y San Sebastián estarán conectadas en 2019 en alta velocidad. Me alegro sinceramente. Luz verde a la integración en superficie de las vías ferroviarias por Valladolid. Me alegro sinceramente. El ministro de Fomento ordena reactivar la línea Palencia-Santander. Me alegro sinceramente. Otra noticia, la última. El Gobierno paralizó en 2012 el corredor mediterráneo pese a estar licitados 634 millones en obras en 2012. Evidentemente de esta no me alegro y a veces, tanto el ministro el otro día como a veces el delegado del Gobierno allí en Valencia nos hablan de los 13.000 millones invertidos. El diputat de la coalició Compromís reclama que comencen ja de veritat els treballs de construcció del corredor mediterrani des d'Andalusia i passant per la Comunitat Valenciana. Queremos que se establezcan funciones detalladas del coordinador técnico del corredor mediterráneo, que se tenga en cuenta y se trabaje coordinadamente con las comunidades autónomas, con Andalucía, con Murcia, con la Comunidad Autónoma Valenciana, con Cataluña, con las Illes Balears.
que se incluyan las integraciones y circunvalaciones ferroviarias y que se complete la implantación de vía de ancho europeo. En definitiva, cosas razonables, de sentido común. Acabo. El otro día vi un tuit del señor ministro de Fomento que decía textualmente: he informado a Miguel Ángel Revilla sobre las obras que el Ministerio de Fomento hará en el corredor Palencia de Santander. Había una foto de los dos dándose la mano. Me parece impecable, impecable, reitero, la postura del ministro informando al presidente de Cantabria. Me alegro por Miguel Ángel Revilla, que es una persona que me cae especialmente bien. Pues bien, como valenciano querría del ministro el mismo tuit, la misma información, la misma foto con mi presidente Ximo Puig y con Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, y con Pedro Antonio Sánchez, o el que venga, de Murcia, y con Carles Puigdemont, de Cataluña. Así, probablemente, empezaríamos a confiar y a creer que la determinación del ministro y del Gobierno es sincera por lo que respecta al corredor mediterráneo y no como hasta ahora. Moltes gràcies, senyor president. Dos dones mortes en València, presumptament per casos de violència masclista. Glòria Amparo Vázquez, de 48 anys, va morir al caure pel buit de l'escala d'una finca a la zona de Tres Creus. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home de 66 anys en Alacant per les mossegades de 5 gossos. Va ocórrer a Beniarbeig. El propietari és un veí de la zona. La víctima havia eixit de casa passat dissabte per anar a una finca de la seva propietat, on tenia un hort, però no va arribar. Va ser el seu fill qui, hores després, i al no tindre notícies de son pare, es va dirigir a la finca i va descobrir que estava tirat en terra, destrossat per les mossegades d'un grup d'animals. Els agents interrogaren a l'inquilí d'una casa propera que va reconèixer tindre 5 gossos de races mestisses, de pitbull i bull terrier. Els animals no tenien taques de sang, però un d'ells estava mullat com si l'acabaren de banyar. Els guàrdies comprovaren que el seu amo no tenia documentació de cap d'ells, ni autorització per la seva possessió, ni assegurança de responsabilitat civil. A més, i segons la policia local, existien antecedents d'algun atac anterior protagonitzat per estos mateixos gossos. Obrim pàgina esportiva, la nostra companya Isabel Montaño s'encarrega de donar-los la informació. L'Hércules de Luis García Tevenet ha encaixat en les 26 jornades de Lliga que s'han disputat en la segona B quasi tants gols com els que va rebre en els dos últims campionats complets. El conjunt alacantí ha rebut 25 tants a falta de 12 trobades per a la conclusió de la lliga regular, quan va completar el torneig havent encaixant 28 gols en l'exercici 2015-2016 i en la campanya 2014-2015 ho va fer amb 29. L'Hércules s'ha mostrat especialment en l'últim tram de la temporada una fragilitat defensiva que li ha llastat a l'hora d'aconseguir bons resultats. El conjunt alacantí compta amb 4 derrotes en les 6 últimes cites que ha disputat i en aquests 4 partits va rebre 9 gols. A continuació els oferim la previsió meteorològica, l'oratge per a les pròximes hores. El cel de la Comunitat Valenciana registrarà demà intervals de núvols mitjans i alts, augmentant de sud a nord a ennuvolat amb precipitacions dèbils i disperses, i temperatures en general en ascens a les 3 províncies de la Comunitat Valenciana. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en el litoral del Terç Sud,
El vent bufarà de nord-est fluix a moderat i en la resta de variable fluix amb intervals de component est. Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional i internacional. Anem al Congrés, que ha donat llum verda a la tramitació d'una iniciativa de Ciudadanos per impulsar una llei integral contra la corrupció que incloga, entre altres mesures, la protecció dels denunciants i la prohibició dels indultos per delictes de corrupció. Presentes 340 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 335 más 2 votos emitidos telemáticamente. No ninguno, abstenciones 5. En consecuencia, queda tomada en consideración la proposición de ley. Pasamos a... El president del govern, Mariano Rajoy, es mostra confiat en que la modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries pugui estar aprovat a la major celeritat, una volta que acaben les negociacions que s'estan desenvolupant en les que estan involucrades diversos ministeris. El compromiso del gobierno de España con Canarias es indudable, lo ha sido los últimos años y lo sigue siendo. Como usted sabe, hemos modificado el régimen económico fiscal en sus aspectos fiscales con el objetivo de introducir incentivos fiscales específicos que están contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo económico del archipiélago. A partir de ahí estamos negociando efectivamente el régimen económico al que usted ha hecho referencia. En ese régimen hay muchas cuestiones relacionadas con la financiación, el transporte, los servicios, el turismo, la promoción comercial, telecomunicaciones, energía, cooperación entre administraciones públicas, empleo, educación, formación, en fin, son muchos los temas que estamos tratando, muchas las negociaciones en las que intervienen distintos ministerios y a mí me gustaría hacerlo rápidamente, pero no estoy en condiciones de decir en este momento, porque no depende solo de mí, cuándo van a finalizar las negociaciones. Lo que sí le puedo decir es que es nuestra voluntad el llegar a un entendimiento y es nuestra voluntad, igual que hemos aprobado los aspectos fiscales, aprobar también los aspectos económicos del régimen especial de Canarias. Gracias. Muchas gracias. El grup parlamentari socialista ha demanat en el Senat al govern que de forma urgent se presenta un projecte de llei d'igualtat salarial per a garantir la mateixa remuneració per a dones i homes per fer el mateix treball i que es potencien les inspeccions sobre aquest tema. Senyora ministra, esperava una resposta més seria debido a la responsabilitat que tiene, però sincerament me parece absolutament vergonzoso que durante la crisis la brecha salarial se ha incrementado en España, según la OIT, en 2,7 puntos y usted haga esa respuesta que es nada. Mire cuál ha sido el resultado de su nefasta gestión. El rectorado será cosa de hombres, pero la pobreza en este país tiene rostro de mujer. El empleo femenino es precario y mal pagado. Las mayores cargas familiares descansan en las mujeres porque se han cargado ustedes todas las medidas en materia de corresponsabilidad. O lo que es más doloroso, la brecha salarial. La brecha en las pensiones de las mujeres se eleva hasta un 39%. El conflicte de l'estiba torna al punt de partida amb un nou avís de parades. Els sindicats presentaran un nou preavís de vaga per a 9 jornades alternes a partir del dia 6 de març, que serà efectiu, es farà efectiu, si el govern aprova este divendres sense modificacions el Reial Decret i Llei de Reforma del Sector. El conflicto de l'estiba vuelve al punto de partida. Los sindicatos han presentado un nuevo preaviso de huelga, que se hará efectivo si el gobierno aprueba este viernes y sin modificaciones el Real Decreto Ley que reforma el sector. Antolín Goya, responsable de la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Nosotros estamos planteando que el primer día de ejecución sea el día 6 de marzo, en el formato exactamente el mismo anterior que habíamos planteado. Hemos puesto tres semanas consecutivas, tres días por semana, lunes, miércoles y viernes, en los mismos términos del preaviso anterior. Goya ha insistido que los sindicatos han hecho efectivo el preaviso al confirmarles el mediador su falta de capacidad de incidir en el texto del decreto y la intención clara del Ministerio de Fomento de presentar la reforma este viernes en los mismos términos de antes. Solamente es la presentación de un preaviso, que de igual manera, si no se presenta el decreto o si se llega a un tipo de acuerdo, nosotros estamos perfectamente en condiciones de no ejecutar ese derecho a la huelga y de no llevarlo adelante,
y de igual modo pues hemos transmitido a la mesa que estamos en disposición de negociar. Coincidiendo con la reunión entre estibadores y patronal, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido en la necesidad de aprobar el Real Decreto Ley sobre el nuevo modelo de estiba. Urge aprobar el Real Decreto Ley y convalidarlo, pero no es el punto final para nada, es el inicio para un proceso de diálogo en el marco de la negociación colectiva, como han seguido, sin excepción, todos y cada uno de los sectores económicos en este país. Muchas gracias. Los sindicatos y la patronal ANESCO volverán a verse esta tarde, aunque ya por la mañana las partes se reunirán por separado con el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña. El ministro de Foment, Íñigo de la Serna, assegura en el Senat que és prioritari aprovar el Reial Decret Llei que regularà el nou model de l'estiba per als ports espanyols, que va quedar ajornat pel govern fins al pròxim divendres i que va motivar la desconvocatòria de la vaga en el sector. Gracias, señor Martínez. Mire usted, el único interés es cumplir la sentencia. El único interés es cumplir la sentencia. Y la sentencia nos dice que será una multa diaria de más de 134.000 euros al día, cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe el Real Decreto Ley. Y si a usted le parece bien no aprobar el Real Decreto Ley cuando llevemos 500 millones de euros o 1.000 millones de euros, quizá le entre un poco el sentido común y decida que hay que aprobar un Real Decreto Ley, porque es dinero que paga en el bolsillo de todos los españoles. Señor Martínez, el Real Decreto Ley da un margen de un año. Un año para adaptar los convenios colectivos. Y además hay un periodo transitorio de 3 años. Por lo tanto, hay tiempo más que suficiente para el diálogo, si hay voluntad de diálogo, si se quiere llegar a un acuerdo. Y estoy seguro que usted estará instando a sindicatos y patronal a que utilicen ese diálogo en el marco de la negociación colectivo. Para lo que no hay tiempo es para la sentencia. Y nos va a golpear como ninguna otra lo haya hecho hasta ahora al Reino de España. Por eso urge aprobar el Real Decreto Ley y convalidarlo, pero no es el punto final para nada, es el inicio para un proceso de diálogo en el marco de la negociación colectiva, como han seguido, sin excepción, todos y cada uno de los sectores económicos en este país. Muchas gracias. Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea avancen en la lluita contra l'evasió fiscal al acordar noves normes per a impedir que les empreses aprofiten diferències amb tercers països per eludir impostos, així com criteris per a definir els paraïsos fiscals. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea avanzaron hoy en la lucha contra la evasión fiscal, al acordar nuevas normas para impedir que las empresas aprovechen diferencias con terceros países a fin de eludir impuestos, así como criterios para definir los paraísos fiscales. El Ecofin cerró los cambios en una directiva centrada en las disparidades fiscales con países no europeos, en las medidas de la Unión Europea contra la evasión de impuestos por grandes empresas, tras escándalos como el de los papeles de Panamá. Para el ministro de Finanzas maltés, Eduard Scicluna, cuyo país preside el Consejo de la Unión este semestre, se trata no solo de una medida para paliar la evasión, sino para evitar desigualdades. Hemos acordado una propuesta para acabar con los grandes desajustes con terceros países. Esta directiva se basa en una serie de medidas diseñadas para prevenir la evasión fiscal de las grandes compañías, evitando que éstas exploten las disparidades entre dos o más jurisdicciones impositivas para reducir el pago de sus impuestos. El objetivo de las medidas era la de completar las lagunas que algunas empresas utilizan para escapar al pago de impuestos, recurriendo a regímenes fiscales extranjeros más favorables. Los ministros resolvieron también los dos puntos que quedaban pendientes en relación con la directiva sobre los desajustes con terceros países, las excepciones para el sector financiero y la fecha de entrada en vigor de las nuevas disposiciones. Además, acordaron excluir temporalmente el capital reglamentario del sector bancario y posponer un año la aplicación de las normas hasta enero de 2020. Iñaki Urdangarín ha sigut gravat tornant a sa casa de Ginebra en bicicleta. Són una de les primeres imatges del marit de la infanta Cristina, després de conèixer divendres passat la sentència del cas Nós. Urdangarín ha sigut condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó per enriquir-se amb fons públics a través d'una xarxa corrupta de contractació amb les administracions públiques.
acaba la segona jornada de rastreig del cos de Marta del Castillo. L'equip de bussejadors del Grup Especial d'Operacions de la Policia Nacional ha donat per finalitzat a les 6:15 de la vesprada d'ahir la recerca per segon dia consecutiu de les restes de Marta del Castillo en la dársena del Guadalquivir en Sevilla. Los buzos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional han finalizado la segunda jornada de la búsqueda de los restos de Marta del Castillo en la dársena del Guadalquivir, en Sevilla. El trabajo de búsqueda se ha realizado conforme a lo previsto, barriendo de nuevo casi todo el margen derecho de la orilla que discurre entre los puentes de la Barqueta y el Alamillo, sin que se hayan comunicado los resultados de la búsqueda. El operativo ha reclamado la ayuda de médicos forenses en una ocasión, tras hallar los buceadores un hueso que, una vez analizado, ha resultado ser de un animal vacuno. Los buzos han extraído algunos objetos que serán analizados e incluso revisados por la familia de Marta, según ha dicho a los periodistas el padre Antonio del Castillo. El operativo seguirá mañana a partir de las 8:30 horas y posiblemente se mantendrá durante toda la semana. Els farem una proposició musical abans d'acomiadar-nos de tots vostès fins demà. L'Auditori de la Diputació d'Alacant s'obri als espectacles musicals de gran format per primera volta amb l'actuació de la companyia La Fura dels Baus i el seu Carmina Burana, que es representarà el 25 i el 26 de febrer amb tres funcions en dos dies. L'original Carmina Burana és una col·lecció de poemes dels segles XII i XIII, escrits en la seva majoria en llatí, alemany i francès. En estos poemes ensalza el plaer per viure i l'interès pels plaers terrenals, per l'amor carnal i pel goig de la natura, sempre amb una mirada crítica i satírica cap als estaments socials i eclesiàstics de l'època. Carl Orff va compondre el seu Carmina Burana entre 1935 i 1936 i es va basar en 24 poemes del còdex original.